Oye. Al final de la tabla, los últimos dos abandonan la posibilidad de luchar el día miércoles por irse a Europa. Diana, 1150 puntos. Mario Iribarren, 1100 puntos. Y quien abandona la final, Mario Jav. Esta jefe, espero que pueda irse a dormir tranquilo con el resultado de hoy día. Yo duermo tranquilo todos los días, señor. Al final es como el jefe quiere, pues, ¿no? Y como dije, obviamente eso desmotiva, pero bueno, que el jefe duerma tranquilo. Está bien, algún día le tocará a él no dormir tranquilo. A mí me igual, yo voy a seguir compitiendo porque es mi trabajo, porque a mí me gusta competir, en fin, pero ya lo que venga, ya no sé, ya. Es un tema de orgullo, ¿no? Es un tema de que si no te ganaste los puntos tú, a nadie le gustaría pasar porque alguien le donó el ¿no? Y dos, porque está con una lesión muy fuerte de tendinitis y no va a poder dar el 100% de él por las puras, vas de repente lesionarse peor mañana para que al final otra vez lo vuelvan a sacar, ¿me entiendes? El miércoles es la final de la Copa Combat. ¿Piensas que la ganas? No. No sé. Diana y yo tenemos competencia, somos muy fuertes las dos, ella me gana en unas competencias y yo le gano en otras. O sea, ella la tiene las suyas y yo las mías. Entonces, depende de las competencias que pongan también, ¿no? O sea, que mañana me sacan de competencia, no puedo hacer nada. O sea, yo voy a seguir igual compitiendo, dando hasta el final. Hasta el final, obvio, pero definitivamente contenta no estoy. Yo, de verdad, agradezco infinitamente la posición de Miguel de querer cederme su turno, pero yo creo que más opciones va a tener el de ganar y seguir en competencia que yo, entonces básicamente por eso conoce usted. ¿Tú piensas que el jefe como que está satisfecho, está feliz de que te hayan eliminado de la Copa de Verano de Combate? De todas maneras, porque creo que la intención de regresar al puntaje a cero fue esa, ¿no?